Atención al primer toque. En la salida se ha colocado Simon Peto. Tercera posición para Juan Salix, cerrando el grupo de momento, Xavier Crespi, la lucha delante que se está definiendo en principio entre el Poleman, entre Simon Peton, el holandés, y al piloto que lleva prácticamente enganchado tras él, Dan Martos en la segunda posición, la tercera para Salix, la cuarta para Sorochinski, la quinta posición para Xavier Crespi, se escapa, intenta escaparse, al menos Simon Peton. Vamos a ver si puede aguantar Dan Martos el piloto que recorremos, ocupa en estos momentos también el liderato exótico de Joan Serrat en el campeonato de España en esta temporada 2010. Juan Carlos Terran, segundo en Lidia, ya tenemos que a lo holandés en la parte interior, ahí está la aspiración enganchada, Dan Martos, recta principal, ahí están peleando como con cómo va a salir esa curva número uno por la parte interior, el holandés por la parte de izquierda, asusto Dan Martos, y ahí Salix aguantando el ataque de Sorochinski, aguantando, sensacional Joan Salix, cerrando posibles puertas Joan Salix, toque de Sorochinski. Parecía que había decidido cambiar la trayectoria de superar al holandés. La cosa sigue igual. Peton primero, Martos segundo. Tercero, Juan de Salir. La cuarta posición para Dan Martos, recorremos sexto en Portugal. Simon Peton, que fue cuarto en la primera del calendario, a punto de encarar la última vuelta. Ahí está Peton con Dan Martos en la segunda posición. Los dos están prácticamente separados por menos de un segundo y medio. Vamos a ver esta última vuelta de Dan Martos, ya va por buena.